Hola, mi nombre es Salvador. Soy pastor de la iglesia Taller de Dios en NESA. My name is Salvador. I'm a pastor in NESA, in a church. Estamos trabajando hacia la comunidad en un comedor para niños. We have several programs going on. One of the programs is a soup kitchen for kids in the neighborhood. Esta comunidad es una comunidad de gente de escasos recursos. This community has a lot of people from lower income. Donde muchos de las familias no tienen papá o poco trabajo. Many of the families have only one of the parents and there's not a lot of work in the area. Y como iglesia hemos visto la necesidad de poder ayudarles para alimentación. And so one of the needs in the area that we've seen is for feeding. Queremos trabajar en este comedor para poder atender a entre 60 y 80 niños. So we're working with between 60 and 70 children. Además, hacer algunos programas que puedan ayudar a la comunidad. We're doing other programs that help the community as well. Como son en la parte de los deportes, carreras, fútbol, basketball. We're doing sports programs to help the kids to have an active lifestyle. Con esto vamos a promover la salud y las personas que tienen adicción a las drogas, poderles ayudar para que puedan salir de estos entornos. So it's to help them with their health, but also help people who are in drug addiction to get out of that and get into a better lifestyle. Cuando los niños vengan a comer, queremos también darles a ellos un espacio para que puedan aprender música, ayudarles con sus tareas en casa, porque a veces por la falta de papás no pueden ayudarles para hacer sus tareas. So the kids who come to the soup kitchen, we're also helping them with a tutoring program, and because many times their parents are not able to help them at home. Otro de los programas que queremos también trabajar es ayudar a las mujeres con asistencia médica, mastografías, cosas dentales. So also for the moms of the children, we're helping with dental care and medical, basic medical things as well. Y para cerrar los programas, poder ayudarles con una despensa a las familias que tienen escasos recursos. And so to finish off the help with the families, we also give them a help with food, give them food that they can prepare at home. So we want to help the families here and then have them receive what they really need, which is the gospel, so that their lives can be changed for Christ. Si tú puedes ayudarnos para que podamos alcanzar a estas familias, si tú puedes ayudar para que podamos brindarles esos servicios a ellos, será de una bendición muy grande para todos ellos y para la comunidad en Nezahualcóyotl. So it would be a blessing if you guys can help us with this. If you can pray for us, we would appreciate it so much. We value your prayers and for helping this community in Nezahualcóyotl.